Hello, hello, everybody. Good evening. Good evening. How are you doing today? Everything okay? ¿Cómo estamos? Excellent. Perfect. I am fine. Excellent. Hey, good. That's good to know. Thank you. Thank you so much and welcome. Good evening, good evening. Thank you so much and welcome. Welcome for today's video conference. Thank you, it's nice to have you here. Thank you, perfect. What about your weekend? How was your weekend? ¿Qué tal su fin de? Excellent, busy, ocupado, no, tiring, tiring, cansado? Nice, Okay, thank you so much. I appreciate that. Perfect. Welcome, as I mentioned, welcome everybody for today's class. I'm really happy to be working with you one more time, and it's great to have you all here. For today, we have some interesting information. We have more practice and we continue using the English language. But before that one, let me get started by checking on attendance. That is, as you know, the first part of these video conferences. We check on attendance, so let's do it. Vamos a chequear asistencia en estos momentos. Recordamos que ese es nuestro primer proceso para iniciar con nuestras clases y luego pues nos dedicamos ya a los contenidos y por ahí tengo nada más un anuncio, creo yo, por ahí, que compartir con ustedes. Let me see. Miss Claudia Rebeca Orellana. Claudia Rebeca Orellana. Probably not. Yet, tal vez todavía no, muy pronto tal vez se incorpora. Let's continue. Dalila del Carmen Romero. Present. Thank you so much. Daniela Alejandra Candray. Present. Thank you. David Benjamín Aguirre. Present. Perfect, thank you so much. Karen Sofía Lorenzana. Karen Sofía Lorenzana. All right, I move on. Catherine Iracema Vialta. Present. Thank you. Marcelina Amalia Martínez. Present. Thank you so much. María Imelda Rodas. Present. Thank you. María Lucila Soto. Present. Thank you so much. Nancy Consuelo Meléndez. Present. Thank you. Natalie Patricia Sánchez. Natalie Patricia Sánchez, not yet. Let's move on. Pablo Reyes Pineda. Present. Thank you so much. Rafael Cruz Amaya. Present, teacher. Reina Esperanza Lemus. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Great. Reina de Los Ángeles. Present. Great, thank you. Rodrigo Alfonso Cortés. Rodrigo Alfonso Cortés. Probably not yet. I move on. Rosa Melanie Bercian. Present, teacher. Thank you. Roxana Patricia. I am here, teacher. Thank you so much. Sandra Janines. Present. Perfect, thank you. Sandra Noemi. Present. Okay, thank you. Sara María Molina. Present. Great, thank you. Tania Pamela Montoya. Miss Tania Pamela. All right, I move on. Then I have Vanessa Elizabeth Álvarez. Vanessa Elizabeth Álvarez. All right, I continue. Víctor Samuel Martínez. Thank you so much. Thank you. Wendy Susana Flores. Wendy Susana Flores. And I move on. Jessica Rocibel.
Jessica Rosibel Melara. All right. Probably not connected yet. Thank you so much, everybody, for your confirmation on today's class. I appreciate that a lot. Muchas gracias a todos los que confirmaron su asistencia y los que se incorporaron cuando todavía estamos en ese proceso. No se preocupe, todavía tenemos una chance de responder todavía de presente cuando finalicemos, casi al finalizar la sesión. Por el momento, su asistencia igual queda registrada desde el momento que usted ingresa a la videoconferencia. Así que no hay pérdida de minutos al no responder al inicio, pero es bueno estar desde el inicio de la sesión para pues comenzar a participar e informarnos de toda la información al inicio de esta misma. I have just some announcements to make on this one, and I want to thank the majority of you for reaching the second unit and completing the second section for the learning platform. Thank you so much. Quisiera agradecerles así brevemente a las personas que pues tomaron a bien y pues hicieron por ahí el esfuerzo de completar la segunda sección como se lo solicitaba el jueves anterior. Muchas gracias. Veo que ya la mayoría tiene completa la sección 1, la sección 2. Hay personas que iniciaron con la sección 3 y eso es bueno porque es el contenido que tenemos ahora. Así pues usted ya conoce de antemano pues la estructura, vocabulario, y aquí venimos ya a reforzar que es el objetivo de estas sesiones en vivo. Nada más por ahí chequeando con la participación que tienen en la plataforma. Estaba revisando, quiero ver con Miss Karen Sofía Lorenzana, me parece que todavía no hemos terminado la sección 2, ¿verdad? No sé si ya avanzó o si será que todavía el dato se mantiene, que no hemos trabajado en la sección 2, Karen. Buenas noches, voy avanzando. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces le animo recordando que esta semana, antes del jueves, antes de nuestra sesión del jueves, o sea, pongámosle una idea, jueves a mediodía, vamos a tener, ¿cómo se llama? La nueva actualización del cuadro de notas, que eso lo hacen mis compañeros. Entonces ahí ya debemos tener sección 1, sección 2, la sección 3, que es para esta semana. Esta semana solo vamos a cubrir contenidos aquí en vivo de la sección número 3. Sin embargo, recuerden, usted siempre puede avanzar todo lo que pueda. Todito, usted puede avanzar. No hay ningún problema. De ahí los demás, veo que ya han avanzado. Recuerden también que como mínimo deben tener un 80% de calificación. Veo algunos que ya hicieron sección 1, sección 2, pero no han llegado a ese mínimo como nota. Entonces les animo también a repasar los contenidos. Pueden volver a hacer los ejercicios que ya tienen presentes en la plataforma para lograr el porcentaje. No es solo llenar y ver a lo que logremos obtener, sino también completar y con el objetivo de tener mínimo un 80% dentro de las calificaciones. Si usted tiene un 100, es mucho que mejor. Chequeo también en plataforma con Miss Daniela Alejandra, que todavía no me aparece progreso en su plataforma. ¿Qué nos habrá pasado, Daniela? Le escucho. Hola, buenas noches. A más tardar mañana lo hago y termino. Ok, perfecto. Entonces tomo su palabra y mañana le doy retroalimentación acá dentro de la clase. Igual a los demás, como les mencionaba, gracias a los demás, veo que sí han avanzado, y los que tienen todavía porcentaje bajo del 80%, traten de rehacer los ejercicios. Si tienen alguna duda, pueden escribir en el grupo o pueden escribirme a mí. Con gusto, pues, trataré de ayudarles para que podamos obtener una calificación alta y así, pues, seguir siempre aprendiendo, que es el objetivo principal. Y, pues, también seguir siendo partícipe de esta oportunidad de aprender el idioma. All right. That's all the info or the announcements for today. Es parte de la sección de los anuncios. Let's begin on some content as for today.
We begin on session number 5. Tenemos la sesión número 5 y que está basada en la sección 3 de su plataforma. The name of this one is What Do You Do? Tenemos el nombre de la sección que se llama What Do You Do? And for today, we are going to pay attention or we will work on information about jobs and who questions. Vamos a tratar de enfocarnos en vocabulario de acerca de ocupaciones, trabajos y en preguntas que inician con who. Ese va a ser nuestro objetivo de esta sesión. Let's see. And the first part, I have some vocabulary that probably you are familiar with. Creo que es vocabulario del cual ustedes ya están muy familiarizados. And tell me, take a look at the illustration, please. You see the illustration? There are some people with numbers. And let's discover the job or the occupation for these people. What about on number one? What's the vocabulary word for that job? Number one, what is it? Police officer. Thank you. Let me see. Wait, give me a second. I messed up with the presentation. Sorry. Se emocionó la presentación que ya sola se acabó. Don't worry. Ya regreso. Give me a second. And I return at this moment. Okay. There we go. Let me see, we were talking about this one and we mentioned that is a police officer. Listen and repeat after me, please. Police officer. Police officer. Thank you. Thank you so much. Thank you. What about for the illustration number two? What's that job? Taxi driver. Taxi driver. Excellent. We have a taxi driver. Take a look at number three. What's that job? Vendor. Thank you much. In that case, we have a vendor. Thank you so much. What is the difference between vendor and salesperson? And salesperson. Thank you. In that case, the difference is probably the place in that case. For example, in that case, a vendor is a person or a company that vends or sells. Let's see. While a salesperson is a sales, let me check. Let me double check on this one. One of the differences in this one is probably the place where you have this person. Like a vendor could be like someone informal, let's say. Digamos que el vendor pudiera ser en este caso, se maneja en el mismo ámbito, ¿verdad? De vender productos, pero en este caso el vendor puede ser como en un negocio pequeño o algo informal, tal cual como vemos a la persona en la calle, que es un vendedor, él tiene como un puesto, diferentes productos, pero no como un vendedor de una cadena de almacenes, ¿verdad? Que tenemos por ahí alguien de usted sabe, tiendas aquí de centros comerciales. Entonces a ellos les podemos decir salesperson. Es como el área en el cual se desenvuelven o para quién están trabajando. En este como caso, algo informal. Como categoría. Exacto, como una categoría. Exacto, okay. Llamémoslo okay. Por categoría. Exacto. Okay. Perfect. Let's have on this one. Check on number 4. What is this job or occupation? Trandex. In this case, for number 4, we have a host. Listen and repeat after me, please. Host. Tell me, and what's the meaning of host? Anfitrión. All right. Thank you so much. In that case, that is like a person that welcomes, right? Welcomes people. And that is like probably the first contact that we have probably at hotels or restaurants or something like that, or an event.
En este caso es quizás el primer contacto que nosotros tendríamos, ya sea en un evento, ya sea en un restaurante, y que generalmente pues le da la bienvenida a uno y a veces lo pueden ubicar en mesas también. Ese es un host, right? Diferente al mesero, que ya se encarga de algo diferente. And that is, by the way, number five. How do you say this one in English? ¿Ah? Tenemos un mesero, el número cinco. How do we say that in English? Walter. Mm-hmm. Waitress. All right. Thank you. In general, we can say server. We have synonyms. Tenemos sinónimos en este caso, palabras que tienen el mismo significado para hacer referencia a la ocupación. La diferencia en este caso es que el server, tal cual, se puede utilizar tanto con caballeros como con señoritas. No hay problema, ¿ok? Server, es como en general. Si tenemos la otra palabra que ustedes me decían, waiter or waitress, ese sí va con un género específico. Waiter es solo para los caballeros, mientras que waitress es solo para las chicas. Entonces ahí le prestamos nada más atención, si es chico o chica, para saber qué palabra utilizar. El server nos sirve para los dos, ¿okay? Así que ahí no hay problema. Si se dice server, no hay diferencia en ese caso si es chico o chica, perdón. What about on number six? Take a look at number six. There is a person. What chef. Job or occupation is this? Chef. Thank you. It's a chef. Thank you so much. Chef. Perfect, perfect. Thank you so much. Let's continue working on this one. Check on number seven. What is this job or occupation? Call center. It could be from a call center, probably. Receptionist. Receptionist, let's see. That's correct. That's correct. Even you can see on the picture. You see a reception. Incluso ahí tenemos un papelito, exacto, que es la recepción. Entonces él es un recepcionista. Receptionist. Take a look at this number eight. There is a calculator. Vemos aquí que la persona tiene una su calculadora. What is this job or occupation? Account. Accountant. Thank you. Accountant. Thank you so much. That's perfect. We have an accountant. Thank you. And what about on number nine? What do you think? Manager. Manager. Super. It's possible. It's possible. In this case, I will say an office manager. Le vamos a poner un gerente de oficina, pero pudiera ser también un supervisor. ¿Vale? Si ven ustedes, la muchacha tiene algo carita como seria, así como que fiscalizando. Entonces, podría aplicar como supervisor, pero acá lo vamos a manejar como office manager por esta práctica. Thank you. Let's go for the next one. Tell me this one. Number 10. What is this job or occupation? Receptionist. A receptionist. Uh-huh. Any other that you may know? ¿Alguna otra forma que pudieran conocer ustedes? ¿Cómo le mencionamos? Front desk clerk. Sure. Thank you. Perfect, perfect. That's correct. That person is a front desk clerk. Thank you so much. Teacher, eso sería también como un sinónimo de recepcionista. Sí, podría ser un recepcionista, es correcto. Si lo buscamos, puede ser un recepcionista. La idea general de un front desk clerk. I will read that definition. Les leo la definición. Someone who is employed to welcome hotel guests when they arrive. La diferencia es que en este caso, el desk clerk o el front desk clerk, que sería como el principal, es más específico como un recepcionista, pero para el contexto del hotel. Mientras que el otro receptionist es para diferentes oficinas y tal vez no específico para cierto rubro. Pero acá para el hotel nos quedamos con
front desk clerk, que es como se le conoce por el ámbito en el que se desempeña. Pero en una traducción es el mismo, recepcionista, alguien que le da la bienvenida, en este caso a los huéspedes, y el otro igualmente, pues, que brinda información necesaria cuando usted visita un lugar. De acuerdo, gracias. My pleasure. What about on number 11? Check on this one. What is the job or occupation? Bellhop. Perfect. Bellhop. Have a bellhop. And what is the meaning of bellhop in Spanish? What is it? Botones. Okay. Botón. Okay. Perfect. Perfect. Right. And what is the function? What do they do? ¿Qué hace esta persona? ¿Qué hace el bellhop? Llevar maletas. All right, thank you. They help, ¿verdad? Si lo hacemos en general, they help with luggage, ¿verdad? Ayudan con el equipaje. They help with luggage. Thank you. Check on this one. Number 12, take a look at this boy or this man in green outfit. What job? Doctor. Number 12? Nurse. In this case, we have nurse. Perfect. Perfect, perfect. We have nurse. And what about number 13? Doctor. Excellent, excellent. In this case, we have a doctor. Thank you so much. As you may see in this one, or something to highlight in this part, is that the majority of jobs or occupations are the same for boys or for girls. There are some exceptions as waiter and waitress, but for the majority of them, they can be used with both boys and girls. Vea por acá un punto a destacar de este caso del vocabulario es que las profesiones, o las ocupaciones que estamos estudiando, la palabra en sí no conlleva restricción de género. A diferencia de nosotros en el español, ¿verdad? Si es un caballero, vamos a decir doctor. Y si es una chica, le decimos doctora. Vea que lleva el al final, nosotros ponemos ese cambio para el género. Ponemos secretario, secretaria, contador, contadora. En español existe esa figura, ¿verdad? Que llevan género. En inglés son universales, no nos complicamos con eso, a excepción de algunos pocos, como les decía, waiter y waitress. Ese sí es bien específico, pero para todos los que hemos visto, aplica tanto. I am a doctor, you are a doctor, she is a doctor. ¿Verdad? La misma palabra se utiliza para cualquier persona, independientemente si es chico o si es chica. Now, let's continue in this one. We have probably in a store. Number 14, what job or occupation is this? Salesperson. Mm-hmm. Salesperson. Thank you. In this case, we have a salesperson. You see the difference in the place. Si vemos ahí la diferencia del lugar, si recuerdan, el vendor era un tanto informar el negocio, era de aquí el salesperson, como que fuera una tienda de ropa, ¿verdad? Un poco más diferente la categoría, right? A salesperson. What about the number 15? Cashier. Mm-hmm. Thank you. We have a cashier. 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 Thank you. Perfect. And check on number 16. What is security guard? Security. Security guard. Guard. Security guard. Perfect. We have a security guard. Thank you so much. Now, let's have a short speaking practice in this case. There is one exception, right? When we have the question, what do you do? We make reference to something about the job or the occupation. Let me show it to you. Déjeme por acá a incluir una pregunta que creo que nos va a ser muy útil en este contexto. For example, let me see. As I explained to you, there is a difference when you say, what do you do? Because you respond with information about the verb to be. Le voy a poner una pregunta por acá. Si tenemos, what do you do? En este caso, podría ser como una excepción
Porque generalmente si alguien me pregunta utilizando el verbo to be, yo respondo utilizando el verbo to be. ¿Ok? Y si me preguntan utilizando el presente simple, que son verbos de acción y como lo vemos en pantalla, respondo utilizando igualmente la misma estructura. Sin embargo, esta pregunta, si se la formulan a uno, what do you do, es como ¿qué haces?, pero haciendo referencia a una ocupación o un trabajo. Entonces acá, si a usted le preguntan what do you do, we respond with a job. For example, for me, I am a teacher. Yo doy la información, en este caso, de qué realizo yo. ¿Verdad? Es como una excepción, ¿verdad? Porque de pronto es verbo to be, pero acá podemos hacer una excepción y es aceptable. Y cuando alguien le pregunta, what do you do? Si estamos en ese contexto, es para reportar a qué se dedica. I am a student. Puede ser un estudiante también. Let's practice this one. Practiquemos esta pregunta. Yo le formulo la pregunta a alguien y me responde con su ocupación. Si es un estudiante, sí, si es un doctor. Dígame. Solo que tengo una duda yo. Como para decir, cuando se usa a y am, siempre tiene que ser, digamos, por lo mismo de que si la palabra anterior, la que sigue la siguiente palabra, es con consonante vocal, es que es el cambio de las dos. Correcto. En eso hacemos referencia con el artículo, es correcto. En este caso va a depender, como ustedes ya conocen, dependiendo del sonido de la siguiente palabra. ¿Verdad? Si yo tuviera por acá I am y tengo la palabra engineer, era un ingeniero, entonces como el sonido es de vocal, engineer, entonces acá yo tengo que poner I am an engineer. Ahí vamos a seguir tal vez las reglas o la información que tal vez me imagino que ya conocemos o tenemos una noción, ¿verdad? De cómo vamos a ir utilizando este tipo de información. Pero es correcto. Vamos a utilizar ahí el artículo dependiendo del sonido de la palabra que va a continuar. Let me ask some people. Déjenme preguntarle a algunos de los que estamos acá. Let me see. Miss Rina de Los Ángeles, tell me, what do you do? Check on the microphone, please. Ayuda con su micrófono, porfa. Muchas gracias. I am an operator. I am an operator. Thank you. I am an operator. Thank you. Operator. Perfect. Thank you so much. David Benjamin, tell me, what do you do? I am an student. I am, in this case, I am a student. Por el sonido que va con sonido de consonante, student, solo necesitamos el A. I am a student. Ok, thank perfect. You. Perfect, let me ask some people. Pablo Reyes, tell me, what do you do? I am a lawyer. Perfect, thank you so much. Let me ask on other person. Mr. Victor Samuel Martinez, what do you do? I am a programmer. All right. Hey, that's interesting. Thank you so much. And let me ask on one more person on this one. Miss Jessica Rocibel, tell me, what do you do? I am a lawyer. Interesting. Thank you. So you have, if I have problems with the law, I know who to call. Ya ve que si tengo algún problema legal o con la ley, ya sé a quién llamar, ¿ok? Vayan anotando ahí los contactos, muchachos, ya ve, vamos a incrementar el directorio telefónico. Thank you so much. Perfect, perfect, perfect. All right, let's continue with some practice on this one. Now, there were different contexts or different places where people work, right? For example, in a hospital, we have in an office, in a store, and in a hotel. Now, in this one, remember the emphasis to have questions with who. ¿Verdad? Teníamos que íbamos a formular preguntas con who. Vea que en este caso las preguntas con who son un tanto diferente a las anteriores que habíamos visto que necesitamos un auxiliar y todo lo que estábamos utilizando. Las preguntas con who inician obviamente con la palabra who, pero tienen la particularidad que no tienen un auxiliar y el verbo que se utiliza
va en tercera persona. ¿Quién trabaja en tal lugar? Haciendo el énfasis porque después vamos a responder él o ella. Esa es la idea. Por eso se considera como que el verbo como que subiera en tercera persona. Vamos a seguir casi el mismo patrón, ¿verdad? Porque si yo pongo un he, who works o he works, el verbo es la misma forma que estamos utilizando. Por eso acá estas preguntas son bien particulares por cómo las utilizamos, ¿verdad? Ponemos who, no ponemos auxiliar y el verbo lo ponemos como que fuera en tercera persona y de ahí completamos la información, ¿verdad? Y preguntamos, ¿quién trabaja? Y respóndanme ustedes. Si yo les pregunto, who works in a hospital? ¿Quién trabaja en un hospital? De las que vimos, who works in a hospital? Nurse. Dentist is possible. Thank you. Extra info. Thank you. Esa información extra y válida. Security guard. A security guard is possible. Thank you. Tell receptionist. We have receptionist. Thank you. That's excellent. Tell me, who works in a store? Cashier. Person. Thank you. Security guard. Yeah, correct. And tell me, who works in an office? Receptionist. Security guard. Manager office. Thank you. Accountant. Thank you. Secretary. All right, thank you. You see in this one, the security guard is present. El security guard anda en todos lados. Vaya vivo que llevamos casi dos y en todos lados, right? Everybody is necessary. Todos somos necesarios, pero ahí algo de notar. Igual, ese es algo bien común. And tell me, people, who works in a hotel? A security guard. Necessary all the time. All right. Thank you. Thank you so much. Perfect. As you can see, we were just practicing and trying to classify people depending on the place they work. Now, let's continue with more practice. We have the different places or the different occupations, right? Accountant, bellhop, cashier, doctor. And as you may see, we have this information. Teníamos por acá, en este caso, las diferentes ocupaciones, ¿verdad? Trabajos que teníamos. Y déjenme cambiar un poquitico la vista. Let me switch on this one. Déjenme cambiarlo por acá. Creo que nos va a ser más conveniente de esta forma que se lo voy a presentar. Let me see. Let me check on this one. As I mentioned before, we have questions with who. ¿Verdad? Recuérdense que teníamos las preguntas con who. Y ahorita les proyecto la pantalla. Let me see. All right. This is the one. Teníamos las preguntas con who. Right, let me, vamos a mover este por acá. Vamos a quitar por el momento. All right. And I have some information. Creo que esta imagen se las mandé unos minutos antes de la clase para que la tengan presente porque vamos a tener una práctica en estos momentos. Las preguntas con who, como les mencionaba, tienen la particularidad que no llevan a auxiliar y el verbo lo vamos a colocar siempre conjugado en tercera persona. Quiere decir que aquí le vamos a hacer los cambios al verbo en tercera persona. Si llevan S, si llevan ES y así sucesivamente todos los cambios. Todas nuestras preguntas van a iniciar con who. Y por ahí en las letras moraditas yo les puse unas acciones, ¿verdad? Stands all day, como estar parado todo el día. Works at night, trabajar en la noche. Works with a team, trabajar con un equipo. Makes a lot of money, que gana o hace bastante dinero.
cuando vayamos, porque vamos a entrar a mini salas en unos minutos, vamos a formular preguntas de las que yo les voy a mostrar más adelante, porque ahí borré una sección, y vamos a tratar de interactuar formulando preguntas con who. Recuérdense, no llevan a auxiliar. Vamos a tomar como ejemplo la primera línea que tengo en moradito. Who, y voy a formular mi pregunta, who stands all day? ¿Verdad? Who stands, como quién pasa parado todo el día. ¿Quién, ¿quién de las ocupaciones que tenemos cumple con eso, que pasa parado todo el día? El security guard. Server. Server. Ah, también. Security. Es posible. Thank you. Es correcto. Nurse. Thank you. Nurse. Pero las nurses a veces yo las veo sentadas, mucha. El police officer. I'm just kidding. No vamos a mencionar lugares, ¿verdad? Porque no es el objetivo, pero he visto varias sentadas, mano, cuando uno va a estar enfermo. No problem, right? No entremos en temas polémicos ni delicados, right? ¿Cómo vamos a responder? Eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar siempre el verbo en tercera persona, solo que en lugar de decir who, vamos a llamar la ocupación o vamos a hacer referencia a esta ocupación que cumple con esta característica. ¿Cómo lo realizamos? Porque si no, solo nos vamos a quedar con la ocupación, ¿verdad? Y eso es válido porque comprendimos la pregunta, pero también debemos practicar un tanto la estructura. Entonces, si decimos, who stands all day? Ustedes me dijeron, a nurse, digamos una enfermera. A nurse stands all day. Vea que por acá yo ya tengo mi respuesta. Déjenme mover, ajustar esto por acá, a un ladito, para tenerlo por acá. Vamos a dejar aquí algo afuera, ¿ok? Who stands all day? ¿Para quién, pasa parado todo el día? A nurse stands all day. Si usted puede ver, el verbo se utiliza de la misma forma, el complemento es el mismo, simplemente que en la pregunta pusimos who. Y en la respuesta, en lugar de decir who, lo sustituimos por la persona que cumple la característica por la cual nosotros hemos preguntado. Vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo antes de acá, ¿verdad? Voy con el siguiente de mi lista moradita, ¿verdad? Que teníamos por ahí, works at night, trabaja en la noche. ¿Cómo me quedaría la pregunta? Según lo que yo les estoy explicando, ¿cómo me quedaría? Who works at night? Thank you. Thank you, thank you. Who works at night? ¿Quién trabaja en la noche? Y respóndanme ustedes. Who works at night? A doctor works at night. Ok, tenemos una primera idea. A doctor. Hay varias que cumplen con esta característica, no solo uno, ¿verdad? A security guard, el security guard anda con todo, entonces ya ves, seguimos con el security guard, but that's fine. A police, voy a poner a police officer yo. Wait, no sé por qué. Ok, police officer works at night. Vea igualmente que en este caso, ¿verdad? Cuando formulamos las preguntas de este tipo, siempre los verbos van a ir como en tercera persona. Lo que yo les mencionaba, vean la pregunta, works, sin auxiliar. Vean la respuesta, igualmente el verbo en tercera persona, simplemente que en lugar de who, yo ya respondo quién es el que hace esa acción, ¿verdad? A doctor. Y el complemento sigue igual, a doctor works at night. Similar to the other one, similar en este caso con el otro ejemplo que poníamos de otra ocupación, the verb goes in the third person singular. El verbo igualmente va en tercera persona, works, y acá al inicio simplemente pues damos referencia de qué persona realiza esa acción de trabajar en la noche. Who works at night? Y así vamos a ir formulando las preguntas para las que yo les mandé en la captura, ¿verdad? Who wears a uniform? ¿Quién viste un uniforme? Who talks to people? ¿Quién habla con las personas? Who sits all day? ¿Quién pasa sentado todo el día? Who works hard? ¿Quién trabaja arduamente? ¿Verdad? Who stands all day? Ya lo hicimos. ¿Quién pasa parado en el día? Who works at night? ¿Quién trabaja en la noche? Who works with a team? ¿Quién trabaja con un equipo? Y la última, who makes a lot of money? ¿Quién hace así, pero pistalba del trabajo?
denme sus opiniones, people. Tal vez me cambio de ocupación. Who makes a lot of money? A salesperson. A security guard. Un abogado. A lawyer. Ah, Jessica. Pues Jessica anda con todo ya. A doctor. A doctor makes a lot of money. All right. Thank you so much. You see, this one is like more like opinion, your perception. En ese caso, en algunas, ustedes pueden dar su opinión, ¿verdad? Porque puede ser que sí, puede ser que no, va a depender. Pero así vamos a ir trabajando con estas preguntas. ¿Questions about this? ¿Preguntas de lo que vamos a realizar en estos momentos? ¿Questions, questions? Teacher. Tell me. Serían todas las preguntas. Todas las preguntas, es correcto. Es correcto. Okay. Vamos a tener aproximadamente 15 minutos, quizás según la hora. Vamos a tener aproximadamente 15 minutos para poder participar con las preguntas. Vamos a trabajar en grupos y les pido por favor que vayan alternando. De las personas presentes en el grupo, uno hace una pregunta y los demás responden. Los cuatro restantes o tres restantes responden. ¿Okay? Después, cuando respondan, otra persona formula otra pregunta y los restantes van a participar. Así en cada oportunidad, uno pregunta y todos responden. Después otro pregunta y todos responden. Eventualmente va a llegar mi turno de preguntar y mis compañeros siempre van a responder. Esa es la idea, porque si no, si nos ponemos uno a uno, los otros dos que estén en la sala solo van a estar oyendo y viendo. El objetivo es que practiquemos. Aunque suene repetitivo, es decir, ay, yo voy a decir lo mismo que el otro compañero, usted repita. La práctica es personal en ese punto. Así que les animo por ahí a que puedan participar. Let's begin on this practice and then we return in 15 minutes. I visit some of you. Vamos a iniciar con la práctica y les visitaré a algunos. Espero hoy si pueda visitar a varios para escuchar cómo estamos con la práctica. Muchas gracias. All right, how are you doing with the practice? Hello, hello.
Hi, hi. Hello, teacher. Hello, hello. ¿Cómo vamos con la práctica? Por acá, por acá. Vamos bien, vamos bien. Ok, perfect. I listen to you. Si gustan, preguntamos y les escucho para ver cómo lo estamos realizando. Perfecto. Solo permítanme. ¿Tienen acceso a las preguntas que socialicé? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Me llega. Chivo. Permítame, ahorita, 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 ahorita. Solo, ¿cómo se contesta, teacher? Ok, para contestar en este caso, la pregunta la formulamos con who. Cuando respondemos en lugar de who, solo vamos a decir la ocupación a la cual cumpla con la característica que preguntamos y el verbo se utiliza en la misma forma. Okay, si usted, yo le pregunto, por ejemplo, who wears a uniform? ¿Quién viste uniforme? Y usted me dice a doctor. Entonces, a doctor wears a uniform. Solo pusimos a doctor antes y después el verbo queda igual. Ok. Perfect, perfect. Vamos a, le voy a hacer una preguntita. Le voy a hacer una preguntita, vamos a ver a Dalí. Vamos a hacer la que el teacher me hizo. Who wears a uniform? Para practicar. Who wears a uniform? Mm-hmm. A doctor. Mm-hmm. But give me complete sentence, please. Deme la estructura completa, porfa. Póngame el complemento, el verbo y el complemento, porfa. A doctor wears a uniform. All right, thank you so much. That's correct. A doctor wears a uniform. Perfect, perfect. That's perfect. That's mm-hmm. perfect. Thank you. Thank you so much. Next person, Mr. Pablo, can you create a question for your classmates, please? Si gusta, Pablo, creemos la pregunta y todos vamos a poder a tratar de responder su pregunta. Le escuchamos, Pablo. Okay, okay, teacher. Who works with a team? Uh-huh. Who works with a team? ¿Quién trabaja con equipos? Ajá. Who works with a team? Mm-hmm. People, todos pueden responder. No, la pregunta va dirigida a todos, así que todos espero que participemos. Ajá, les escucho. Hizo la de who works with a team, ¿verdad? Exacto. Who works with Vamos a team? A ¿Quién ver. Trabaja con un equipo? Ajá. A doctor works with a team. All right, thank you so much. Vanessa, what is your opinion? Hello, hello, Vanessa. Thank you. Hello. Police. A police officer? Mm-hmm. Police officer works with a team. Works with a team. Thank you. Thank you so much. And Dalila, what's your opinion? A nurse officer ¿Qué pregunta era? Ya me perdí. La pregunta era works with a team. ¿Quién trabaja con un equipo? Uh-huh. A nurse work with a team. All right, perfect. Thank you so much. Now you can rotate. Ahora pueden rotar, ya sea Dalila o Vanessa, formulan una pregunta y los demás responden. Y vean que ahí cada uno va dando su opinión de quién trabaja con un equipo. Aquí mencionaron a nurse, mencionaron a doctor, y ahí pueden ir variando ustedes, ¿verdad? Siempre reportando sus respuestas con estructura completa, ¿verdad? Me menciona la ocupación. El verbo siempre como está, justo como está en la pregunta, así lo vamos a utilizar y el complemento va a ser el mismo. All right. Thank you so much and I continue. Voy a chequear otro grupo si les animo a seguir practicando. Muchas gracias. Perfect, teacher. Bye. Pero sí sé que les toca empezar. Hello, hello. Hello, ladies. How are you doing? ¿Cómo vamos con la práctica? I'm fine. Aquí vamos.
Right. I try. Excellent, that's good, that's the idea. Esa es la idea, ¿verdad? Que estemos practicando, démosle, démosle. ¿Quién es la siguiente en preguntar? Y hasta yo me voy a meter a responder. Who's next? ¿Quién who pregunta? Works, ajá. Who works stand all day? Mm-hmm. Who works? Stand all day. Mm-hmm. Stands all day. ¿Quién uh-huh. pasa parado todo el día? Okay. Who? Esa sería su pregunta, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Okay. Who works stand all day. Ok, perfecto. Nada más para ayudarle por ahí en la pregunta, ya no es necesario incluir el verbo works. Solo así tal cual. Who stands all day? ¿Ya se sobreentiende? Ah, okay. Ajá, no hay problema. Formúlala okay. nuevamente, porfa. Who stands all day? Ok, perfect. Who stands all day? Opinions, ladies? A security guard stands all day. Thank you, thank you. More options? A salesperson. Mm-hmm. Salesperson stands all day. All right, thank you so much. What do you say, Rina? I think a nurse stands all day. Oh, thank you. Thank you so much. And what's your opinion, Catherine? A police stands all day. All right. My opinion, a teacher, an English teacher stands all day. Why are you laughing? Es porque le da risa. Yes, pobrecito lo sé. Aquí como ven estoy parado. Ah. Penitencia a la esquina, así como hacía antes, castigado a la esquina. Por castigado mentir. A la esquina, no. Y eso que no trajimos las orejas de burro. Si híjole, no, ya la voy a poner ahí. No, ya no. Ya no gocé yo de esos, ni sufrí, gracias a Dios, de esa situación. Y ni obviamente, pues hoy no se puede, pues ya no se puede hacer todas esas prácticas, pero igual, nada. Algo que, no, que me interesa a mí personalmente, ¿verdad? Pero la idea es que practiquemos. Me llega. I will check on the rest. Voy a chequear a los otros grupos. Les animo a que sigan preguntando, ¿verdad? Formulen preguntas. Igualmente, todas dan su opinión y responden. Muchas gracias y les felicito. Nice. Thank nice job. Teacher. Cute. Thank you, teacher. ¿Qué pasa para todo el día? Mm-hmm. ¿Cuáles nos hace falta? Faltan tres nos hace falta. Who works at night? A doctor works at night. Right. A police officer works at night. Yes. Excellent. A nurse works server. At night. A server, wow, perfect, perfect. A teacher works at night. No. Yes. 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 A teacher works at night. At this moment it's night. Ya llegamos a la noche. Mire, aquí estamos todavía compartiendo. Ya ve. No cuenta todos. Porque solo es una hora. Yes, yes, yes. Ey, pero es trabajo honrado. Que llegara a la medianoche, sí. Híjole. Eso sí. Ya no es un horario largo. Es cierto. A comparación de los otros. Perfect. Lawyer, sí, él se queda hasta medianoche estudiando los casos. Ey, pero nosotros revisamos tarea también en la noche y eso nadie lo ve. Bueno. That's okay. Hasta las 12, nada. A veces sí toca, a veces no. A veces días que sí, días que no, ¿verdad? Pero hay otros que es de fijo, ¿verdad? Por sus turnos, obviamente, es turno nocturno, ¿ok? Thank you. Next question. ¿Quién más? Otra pregunta, porfa, y practiquen y les escucho. Who works with a team? Who works with a team? A soccer player. A soccer player. A soccer player works with a team. Mm-hmm. Thank you. What ideas, people? Ajá. Who works with a team? ¿Quién trabaja con un equipo? No necesariamente solo un equipo de fútbol, aunque es una muy buena interpretación. Pero hay personas que trabajan en equipos de trabajo, ¿verdad? Who works with a team? Ajá. Salesperson. Ah, salesperson. Ajá. A salesperson works with a team. Okay. Thank you. A host works with a team.
Oh, nice. Nice and nice. Perfect. Good job, people. A server. A server. That's correct. Thank you. Congratulations. Good job. We have like 2 more minutes and I will check on a group, on other group. Les felicito. Le estamos haciendo muy bien. Sigan preguntando. Sigan contestando. Okay. Y voy a chequear a un grupo. Nos quedan 2 minutos aproximadamente para regresar a la sala principal. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Nos falta una todavía. A receptionist. Sí, the section. Work hard. Bueno, ya no vamos. Not yet. I want to listen to you. Todavía no. Quiero escucharles. ¿Cómo vamos? Ah, no está. Observando. Vamos a darle la pregunta. Who wears a uniform? Ajá. Dijimos que era. Who wears a uniform? Ajá. Wears uniform. A doctor wears a uniform. A doctor wears a uniform. All right. Mm-hmm. Thank you. Anybody else? ¿Alguien más? ¿Qué creen ustedes que utiliza uniforme? ¿Wears a uniform? ¿Wear a uniform? ¿Enfermera? Ah, a nurse. Nurse. Mm-hmm. Yeah. All right. All right, all right. Let me ask you one question to all of you. Who talks to people? Who talks to people? Yes, a receptionist. Yeah. Talks to people. All right, a receptionist talks to people. Uh-huh. Who else? Natalie, what's your opinion? Salesperson también. Ok, ¿cómo nos quedaría la oración entonces, mi reina? Si me la formula, porfa. Person. Talks. All right, thank you so much. Perfect, perfect. Nice, nice, nice. Good job, ladies, on this practice. I am really happy for your progress. Really good. We'll return to the main room. Regresamos a la sala principal para tener la última indicación y quedar despedidos. Muchas gracias. Les felicito. Good job. Thank you, and welcome everybody for the main room. I appreciate on your effort. I checked the majority time, but I was missing one group, but I trust you were doing a nice job. Les felicito a los grupos que pude visitar. Lo estamos haciendo muy bien con preguntas, muy bien con respuestas. Hoy visité casi a todos, me faltó un grupo. Creo que no visité el grupo donde estaba Amalia, Reinaldo, a Daniela, creo que ellos... No los logré visitar por cuestión de tiempo, pero yo confié que lo estaban haciendo bien. Oh, yes, excelente. Yes, lo que se perdió. Híjole, me perdí yes. con todo. Ay, ah, híjole. Ok, pero next time va a ser el primer grupo que voy a revisar. Ya vi, ahí están con todo. Nice, perfect, perfect.
Congratulations, you're doing nice on this one. Remember on what we covered today, and that applies to anything that you want to ask. En este caso, ¿verdad? Recordemos la estructura que vimos este día, no solo aplica para jobs and occupations, sino que las preguntas con who, pues obviamente va a depender lo que nosotros queramos averiguar. Entonces ahí igualmente solo damos el dato de la persona, ¿verdad? Estamos preguntando quién, y de ahí le agregamos una acción, ¿verdad? ¿Quién? Incluso con otros tiempos verbales igualmente se puede utilizar, ¿verdad? Y en ese caso el presente simple, recuerde, preguntas no llevan a auxiliar y se utiliza el verbo como en tercera persona. Y para responder, fácil igual, no nos complicamos porque la misma estructura literal de la pregunta se vuelve a utilizar, a diferencia que en lugar del who ponemos la ocupación. Sencillito, facilito, respiro, ese es el TikTok, ¡ay! Si ya las han visto. Right, tell me. Go ahead. Y esto solo aplica para el who o para las demás también. Esas son diferentes. Para el what, el who, todas esas preguntas sí llevan a auxiliar. Ajá. Imagínense la que les hacía al inicio para averiguar su ocupación. Ahí le pregunto, what do you do? ¿Qué hace usted? Entonces ahí estoy preguntando, mi énfasis de pregunta es diferente. En este caso, yo ya sé la acción, porque si yo le pregunto, what do you do? Ya sé que estoy hablando de usted, pero me interesa saber la acción. Ese es como el énfasis. En estas preguntas con who, yo ya sé la acción. Solo me interesa saber quién. Por eso es que lleva cierto, es como una excepción. Pero es la única que va de ese tipo. Las demás llevan a auxiliar, como ya lo habíamos estudiado en las clases anteriores, ¿verdad? Esta es como una excepción. Uh-huh. Thank you, teacher. Ok, my pleasure. Let me check an attendance. Vamos a chequear asistencia antes de quedar despedidos. Igualmente, hacerles la invitación a todos en general para seguir avanzando en la plataforma, ¿ok? Ya terminamos semana 1. Ahora ya estamos con la sección 3 que estamos socializando en clase. Y es importante que igual ustedes vaya revisando la plataforma para que tenga conocimiento de la estructura y utilizamos el tiempo acá igual para que clarificar dudas, ¿verdad? Que ese es el objetivo, clarificar dudas y tener práctica. Ese es el objetivo que tenemos, porque el resto de actividades usted ya las realiza porque está en la plataforma de autoestudio. Antes quisiera felicitar a Jessica Melara, una mención honorífica a la compañera, porque veo en la plataforma que ella ya finalizó todo el contenido de la plataforma, sección 1, 2, 3, 4, 5, con 100%. Y ya hizo su examen de medio curso, ya hizo su examen final con 100%. Así que le felicito, Miss Jessica. Muy bien hecho. Thank you, teacher. Perfecto, ¿verdad? Entonces ella ya está un tanto relax, ¿verdad? Revisa los contenidos, pero ya no tiene esa presión de ir avanzando, porque ella lo completó. Así que qué chido, ¿verdad? Y los demás lo pueden lograr igualmente. Queda la invitación abierta para eso. Let's check attendance. Vamos a chequear asistencia. Claudia, Rebeca, Orellana. Present. Thank you so much. Dalila del Carmen Romero. Present. Thank you. Daniela Alejandra. Present. Perfect. Thank you. David Benjamín. Present. Thank you. Karen Sofía. Present. Thank you so much. Catherine Iracema. Present. Thank you so much. Marcelina Amalia. Present. Great. María Imelda. Present. Thank you so much. Thank you so much. María Lucila. Present. Thank you so much. Nancy Consuelo. Present. Thank you so much. Nathalie Patricia. Present. Thank you so much. Pablo Reyes. Present, teacher. Great. Rafael Cruz. Present, teacher. Excellent. Reina Esperanza. Present. Thank you. Reinaldo Atimael. Present, teacher. Great, thank you. Reina de Los Ángeles. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso. Rodrigo Alfonso. Not yet. Rosa Melanie. Miss Rosa Melanie. Right, I continue. Roxana Patricia. Present, teacher. Thank you so much. Sandra Janet. Present.
Thank you. Sandra Noemi. Present. Thank you. Sara Maria. Present. Thank you. Tania Pamela. Present, teacher. Excellent. Vanessa Elizabeth. Present. Great. Victor Samuel. Present, teacher. Excellent. Thank you. Wendy Susana. Wendy Susana. Not yet. And Jessica Rocibel. Present, teacher. All right. Perfect. Thank you so much. All right, people. It was a pleasure to be working with you. I appreciate your effort. I hope you have a great night, a perfect day tomorrow, and see you next class. Espero que pasen una feliz noche, un día bonito mañana, y nos vemos en clase, okay? Have a good night. Take okay. care. Good night. Good night. Good night. Night. Bye, teacher. See you. Take care. Perfect. Bye, see you. Night. Take care. Thank you. Good night. Good night. Thank you.